El día de ayer los representativos del fútbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca y la Universidad de La Salle jugaron un partido amistoso en la nueva cancha de pasto sintético de la Unidad Deportiva Poniente del Instituto Tecnológico de Oaxaca. El partido comenzó con gran intensidad y el Tecnológico Oaxaca, fiel a su costumbre, comenzó teniendo el balón. Los dirigidos por Alfonso Méndez León se fueron al frente en el marcador temprano en el partido. La Salle intentó reaccionar, pero un buen parado del equipo tecnológico no permitía llegar con peligro a la portería de los locales. El Tec puso el 2-0 con un balón largo entre los dos defensas centrales de La Salle, que dejó mano a mano al delantero del tecnológico, que fusiló al portero lasallista. Con el 2-0 en contra, La Salle reaccionó ante la displicencia del Tec, que permitió que el cuadro visitante la anotara en menos de 10 minutos en 3 ocasiones para darle la vuelta al marcador. 3-2 terminó el primer tiempo a favor de La Salle. Para la segunda mitad, del tecnológico se fue con todo al frente buscando el gol del empate, y antes de llegar al minuto 5, de la parte complementaria, el arquero de La Salle derribó dentro del área al delantero del Tec para que el árbitro no dudara en marcar la pena máxima. Sin embargo, el portero de La Salle en un gran lance detuvo el penalti, lanzándose a su derecha. Sin embargo, el Tec no se dio por vencido y logró dar la vuelta al marcador anotando 2 goles para tomar ventaja del 4-3. A los de La Salle nuevamente el tecnológico les daba la vuelta al marcador, sin embargo, y a pesar de la inclemencia del sol, adelantaron líneas en busca del empate, y este llegaría por cortesía del arquero del Tec, que no pudo detener un disparo lejano, y el balón se coló a su portería para que se decretara el empate a 4 tantos. Al término del partido de las escuadras varolines, saltaron al campo los representativos femeniles del Tec, quien recibió en un partido amistoso al Cobao de Cuilapan, al que despachó por marcador de 6-1. Hay que recordar que los representativos del tecnológico se preparan para el prenacional que se llevará a cabo del 23 al 27 de mayo próximo en esta ciudad. Alfonso Méndez, entrenador del fútbol Tec, informó que los equipos que dirige comenzarán con una labor social, haciendo entrega de 3 despensas a deportistas y estudiantes destacados del tecnológico en sus próximos partidos. Con información de Alfredo Canseco, MBM Deportes.